Por instrucciones del alcalde Rafael Lara Oviedo, el gobierno municipal inició un levantamiento fotográfico del estado que guarda la ampliación del bulevar al refugio, esto ante la pasividad de la empresa que la construye y a pesar de las quejas que ya ha hecho extensivas el presidente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó la titular de comunicación, Adriana Oseguera Barreto. El Departamento de Comunicación Social está encargado de tomar evidencias de las obras que se están llevando a cabo en estos momentos en el municipio. En esta ocasión tocó verificar a la obra de la primera etapa del Bulevar al Refugio, ya que la semana pasada el presidente Rafael Lara Oviedo dio la queja al delegado de la SCT para que se diera agilidad y se termine, porque ya en estos momentos esa obra debería de estar terminada al 100%. La titular de comunicación mencionó que ya se han enviado las evidencias de la obra a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta. Todavía esta semana se observó que los trabajos estuvieron detenidos. Ya se estuvo enviando la evidencia vía internet a la SEDUBOP para que de esta manera hacer un poquito más de presión y lograr así. La intención del presidente es presionar para terminar esta obra a la brevedad. Por tal motivo se le envió vía internet la queja a la SEDUBOP y estamos en espera de una respuesta favorable.